vecina y tu mirada espera callada frente a la mía. La luna nos vigila, las olas acariciando tu pelo con su brisa. Mientras yo me pierdo contemplando por completo tu sonrisa. Me siento atado y sin hallar una salida. Escúchame, hoy tienes que saber que eres la mujer que quiero a mi lado. Cada amanecer, tú, la dueña de mi corazón, una que de la nada me hechizó con una mirada. Tú apareciste el sol donde ya no existe la luz. Ya no importa nada si no estás tú. Una caricia salía de tus manos, pero nada me decías. Y a mí la duda me estaba acorralando por saber lo que sentías. Mientras tus labios se me iban insinuando, diciendo que también tú me querías. Anda, ven, acércate de una vez, bésame. No te vayas de mi vida. Escúchame, te lo repetiré. Eres la mujer que quiero a mi lado. Cada amanecer, tú, la dueña de mi corazón, una que de la nada me hechizó con una mirada. Tú apareciste el sol donde ya no existe la luz. Ya no importa nada si no estás tú, solo tú. La dueña de mi corazón, solo tú. Amigos y amigas de School TV, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Como invitado tengo a Milo Campos, ¿cómo estás? Hola, hola, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias, pues muy contento también nosotros de tenerte aquí. Ya te escuchamos con este sencillo que es tú, que es el que estás promocionando ahorita. Así es. Cuéntanos de este sencillo. Pues una canción con una letra bastante romántica y sobre todo movida, ¿no? Te incita, yo creo, que a bailar la rola. Digo, ahorita la escucharon en una versión muy acústica, pero para que la escuchen y la descarguen en todas las plataformas digitales, la versión original está buenísima. Y bueno, el video también está en YouTube y le ha fascinado a la gente, ¿no? Sí, ahorita tiene ya alrededor de 80,000 visualizaciones. Así es. ¿Te has tenido buena respuesta? ¿Qué te han dicho tus fans? Pues les encanta la rola, ¿no? Siempre había he estado sacando muchas baladas y ha sido como lo mío siempre, pero ahorita con esta rola como que se sorprendieron un poco, pero les gustó bastante y bueno, pues ya listísimos para cantársela a la gente el 17 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional. Así es, que te vas a estar presentando ese día. ¿A qué hora comienza el evento? A las 8:30 empieza el show. Empezamos puntuales, entonces para que la gente llegue temprano. Y bueno, los boletos están en Ticketmaster, todavía quedan boletos ahí, los pueden encontrar, o en las taquillas del Auditorio Nacional, el 17 de octubre, Lunario del Auditorio Nacional, y vamos a tener artistas invitados. Ándale, ¿qué podemos esperar en esta presentación? Pues de hecho se llama De Fiesta en la Luna, entonces va a ser una fiesta totalmente. Vamos a celebrar 4 años que ya llevo de carrera y todo lo que ha sucedido en estos 4 años como independiente, pues que la lucha, como bien saben todos, es bastante difícil, pero pues afortunadamente hemos logrado abrirnos muchas puertas y llegar a muchas casas, a muchas personas con mi música.
y lo vamos a celebrar en grande, va a ser una fiestotota. Todo lo que siempre pasa en una fiesta va a pasar ese día. Así que no se lo pueden perder. Va a haber comida también. Ah. Claro, claro, va a haber canapés. Coctelitos de entrada. Ok. Ay, Milo, bueno, ahorita, bueno, estás ahorita promocionando tu sencillo, también los sencillos pasados, de también fue Te Amo el año pasado. Así es. Tema. Y bueno, ¿ahorita tienes planeada también otras giras a lo largo del año o nada más ahorita el Lunario? Ahorita el Lunario, con esto estamos abriendo la puerta para ir a tocar a otras ciudades donde también pues ya tenemos una base de fans bastante grande, pero bueno, lo primordial ahorita es que se nos abrió la puerta para este maravilloso lugar que es mágico y es todo un sueño poder estar ahí. Entonces esperemos que de ahí demos el salto para poder ir a tocar a otras ciudades de la República. Okay, entonces sería la primera vez que vas a estar ahí. Exactamente, ¿no? Sí, es la primera vez que voy a estar en el Lunario. Sí, 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 ansioso sobre todo y emocionadísimo. Es un lugar increíble, me ha tocado ir como espectador, ahora me toca ir a tocar, a cantar y bueno, estoy emocionadísimo. Claro, felicidades. Gracias. Sí, va a ser espectacular. Y están invitados todos, están invitadísimos. Ah, claro que sí. Oye, bueno, de hecho lo que tú dices que es como un sueño estar ahí, supongo que a lo largo de esta carrera, como todos, tienes tus sueños, tienes como tus objetivos. ¿Qué tanto has logrado de lo que tú te has propuesto desde que comenzaste? Pues varias cosas se han hecho realidad. No, tal vez uno quisiera que las cosas a veces fluyeran más, ¿no? Pero bueno, todo llega en su momento y en el momento, o sea, más bien en el momento indicado que tiene que llegar. Y ahorita me quiero abrir mucho las puertas, sobre todo como compositor para otros artistas. Tuve la fortuna de poderle componer una canción a Lolita Cortés hace un par de años, que sacó un disco, su último disco. Fue puros covers y la única canción inédita se la compuse yo para su disco. Como ella, pues estoy buscando abrirme las puertas con artistas mucho más importantes que con los que ya estamos ahí platicando y viendo cómo que escuchen mis canciones y demás. Pero también a nivel personal, pues como artista uno espera seguir creciendo, ¿no? Y sobre todo, pues el sueño de nosotros yo creo que es que la gente conozca nuestra música a nivel pues, internacional, ¿no? Y hoy en día con esto de las redes sociales, pues, y las plataformas digitales es más complicado porque es más competitivo, pero es más posible, ¿no?, realizar ese sueño. ¿Sí consideras realmente útil la herramienta o como dicen, como es de doble filo? Bien utilizada, ¿no? Porque sí, exactamente. O sea, yo siempre he pensado que en las redes sociales tardas mucho más tiempo en hacerte de una carrera, pero basta con una cosa que hagas mal para que todo se derrumbe, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y ser bien responsable en cómo las utilizamos. Pero sin duda creo que es una gran herramienta que nos ha permitido a muchos no tener que pasar a fuerza por las disqueras, ¿no? Que antes tenían el control de toda la industria, para llegar a muchas más personas y pues bueno, eso es lo que me ha permitido a mí hoy estar en el Lunario, ¿no? Todo ha sido en base a las redes sociales. Y por ejemplo, tú que eres compositor, ¿todos los temas que has sacado tú los has compuesto? Sí, sí, todos han sido canciones mías y curiosamente hasta apenas empecé a practicar este ejercicio de componer con otras personas, otros artistas, porque antes no lo hacía. La verdad es que, o sea, por ejemplo, todas las canciones que van a escuchar o pueden escuchar en mis plataformas digitales, todas son mías, nada más mías, o sea, no hay coautoría con nadie. Entonces, está padre, pero también cuando empiezas a componer con otras personas, pues ves otra manera de ver el mismo tema, ¿no? Pero de otra forma. Y, o sea, cada quien utiliza las palabras diferentes y creo que también te deja mucho como compositor, ¿no? Componer con otros artistas. Entonces, ahorita también ando haciendo mucho eso, componiendo con varios artistas y también con la intención de que pues, si las canciones son buenas, aunque no las cantemos nosotros, tratar de que las cante alguien más, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú compones, ¿te inspiras meramente de tus experiencias o también de otra gente que dices tú, me gustó la historia que tiene? Sí, sobre todo soy más de inventarme como historias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahorita estoy componiendo mucho con un amigo que estamos hacemos un ejercicio bien curioso. Nos inventamos una historia y entonces a veces él hace el personaje de la chava o del chavo, o de como sea la relación, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser hombre y mujer. Pero nos vamos al tema y empezamos a crear los personajes realmente, ¿no? Para tratar de meternos en la historia así total y entonces desde el fondo tratar de sacar el concepto de la canción, ¿no? Porque hoy en día creo que es lo que se vende en las canciones, conceptos, ¿no? Que ya yo creo que ya todo está dicho, o sea, ya pues no te puedes inventar palabras tampoco, ¿no? Nada más la manera en cómo las acomodas, la manera en la que abordas un tema y sobre todo pues que sea contemporáneo, ¿no? O sea,
Ahora se toca mucho en las canciones el tema justo de las redes sociales, ¿no? Cosas así. Entonces se vuelve interesante no nada más pensar en lo que uno vive, ¿no? Porque aparte ahorita me encuentro en un momento, yo creo, de mi vida muy, muy en paz, en cuestión sentimental y así. Entonces, pues no hay mucho, uno diría no tiene que componer, pero es más divertido también cuando te imaginas estar en una situación tanto de enamoramiento como de desamor, o de cualquier tipo, ¿no? Es como jugarle un poco al actor, entonces se vuelve divertido. Ajá. Yo creo que también eso es lo que logras transmitir. Si tú, digo, escribes algo que te gusta a ti, obviamente, que lo disfrutas, que te apasiona escribirlo, yo creo que eso lo transmites cantando también. Sí, la misma letra, ¿no? Y definitivamente sí, las canciones que son vivencias personales las sientes más como compositor, ¿no? Y a la hora de interpretarlas y de cantarlas, pues se nota luego, ¿no? Pero también hay canciones, yo creo que aunque no las hayas vivido, se volvieron tan importantes para ti que las sientes, o sea, es una sensación diferente, pero sí yo creo que hay una magia totalmente distinta de la gente que componemos canciones y las cantamos, o sea, de nosotros los cantautores, a la gente que solamente interpreta, ¿no? O sea, nosotros sí la sacamos desde adentro, ¿no? Y a la manera de interpretar, yo creo que sí, siempre va a ser muy diferente. Aunque no seamos los mejores cantantes, tal vez, ¿no? Yo creo que sí, un intérprete como tal nunca va a poder interpretar las canciones como nosotros mismos. De corazón, ¿no? Exacto. ¿Has recibido algún comentario, algún mensajito que te diga, escuché tu canción y cambió algo en mí? Sí, justo con la de Te Amo, que es la que van a escuchar ahorita terminando aquí la entrevista. Ha sido una canción que muy curiosamente llegó a muchísima gente, y yo creo que mucha gente ni sabe quién la canta, ¿no? Porque en YouTube, si buscan Te Amo, Milo Campos, aparecen ya como 2-3 videos que son como esos homenajes que hacen como con fotografías y cosas así. Incluso formó parte de una telenovela que se llama Tenías que ser tú, que apenas estuvo hace poquito en el Canal 2, y fue el tema incidental de una pareja. Siempre que salía esa pareja aparecía mi canción, ¿no? Entonces ya subieron el video también de la canción, de los personajes estos, ¿no? Con fotos y escenas de ellos, ¿no? Otras personas me han dicho, Milo, yo con esa canción me casé, yo la bailé en mi boda. O sea, cosas que empiezan a suceder, que aunque uno no ha llegado tal vez a ser de fama nacional, ¿no? Y que pues, todavía hay muchísima gente que no me conoce, ver que este tipo de cosas suceden con la gente que ya te sigue y te conoce, pues ahí es donde yo creo que estamos haciendo bien las cosas, y es la intención principal cuando, o sea, nosotros al crear música, ¿no? Tocarle el corazón a la gente de alguna manera. Claro, eso es lo bonito. Yo creo que ya cuando te dicen algo así es como, bueno, esta canción cumplió su objetivo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y también canciones que me han escrito, ¿no? De esta canción, es exactamente mi historia, y cada vez que la escucho lloro, ¿no? Porque pues también tengo canciones de desamor, pues, así más, mucho más trágicas. Y el hecho de que la gente las haga parte de su vida, eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo especial. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahorita serán 100,000 fans, pero pues el día de mañana que todo esto sea más grande y lleguemos a más personas, la intención es justo, ¿no? No llegar a que la gente te conozca nada más porque te conoce y porque pues ya eres famoso, sino que realmente sea con el objetivo que es haciendo mi música parte de ellos, ¿no? Esa es la intención. Claro, pues para los que no te conocen y que quieren conocerte todavía más, menciónanos tus redes sociales. Mis redes sociales también me pueden encontrar en todos lados como Milo Campos, pero Campos es con K. Milo Campos, en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales. Ahí me pueden seguir, me pueden escribir qué tal les parece mi música, todo. Y sí, obviamente quieren acompañarlo en el Lunario, que es el 17 de octubre. 17 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional. Es mi primera vez, ahí los espero. Va a estar increíble, increíble. No se lo pueden perder. Yo sé que todos siempre decimos lo mismo, así de no se lo pueden perder. Pero esto de verdad, yo creo que estamos planeando un concierto donde la gente va a salir con la adrenalina hasta arriba, ¿no? Esa es la intención, entonces No se lo pueden perder. Bueno, ¿qué te parece entonces si ahora vamos con el tema de Te Amo? Claro que sí. ¿Va? Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Los dejo. Que solo te imaginaba.
tan cerca de mí. Son las letras en tus palabras, la forma en que caminabas, las tardes que a carcajadas solemos pasar. Fue la noche en que nos vimos, el invierno que vivimos, atardeceres que compartimos frente al mar. Fue mi suerte, fue el destino quien te puso en el mismo sentido a donde me dirijo yo. Sin ti ya no, ya no sobrevivo lo que queda de camino. Sin ti, no puedo vivir sin ti. Eres para mí, quédate por siempre a mi lado. Y hasta el modo en que discutías, la manera en que me miras antes de partir. Fue la noche en que salimos, o el primer beso que nos dimos. Nunca te vayas, mi amor. Sin ti ya no, ya no, ya no sé cómo vivir si no estás aquí. Sin ti, no puedo vivir sin ti. Eres para mí, quédate por siempre. Te amo.